Buenos días, amigos de Servicentro en todo el país. Aquí estamos ya para caminar en jueves, 2:30 de información. Mi querida Ali, Benita, buen día. Robrenita, amigos televidentes, muy buenos días. Un gusto compartir nuevamente con ustedes en esta, la primera emisión del Comercio TV, hoy día jueves. Hay que tomarse un cafecito, salir con buena energía. Hay mucho para contarles, así que bienvenidos. Aquí iniciamos. Les contamos que una persona murió y otra resultó herida tras un accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 13 en la vía Balosa del cantón Machala. La presunta responsable de siniestro fue detenida. Así quedó este vehículo encunetado en un canal de riego luego de que perdiera pista, chocara con esta moto y atropellara a una pareja de esposos, dejando sin vida a la fémina y malherido a su acompañante. El accidente se produjo en la vía Balosa a la altura del kilómetro 13 del cantón Machala. Se produce un accidente de tránsito, una pérdida de pista con un estrellamiento, producto de lo cual hay una persona fallecida. Según testigos, la conductora del automotor, quien sería funcionaria judicial, circulaba de Machala hacia Santa Rosa y al intentar rebasar no se percató de que de frente venía una motocicleta, por lo que hizo una mala maniobra que terminó en tragedia. El carro vino allá, ¿no? Rebasando carril. No, estaban parados esperando. La moto a un lado y ellos estaban esperando el bus. Y viene por no atropellar otra moto que venía de acá. Se desvía, pues, por no atropellar, no chocar, de frente. Y los coge a los señores que han estado parados aquí esperando el bus. La fallecida, que fue identificada como Patricia Bravo, habría quedado bajo el carro, mientras que su esposo fue trasladado a una casa de salud. Viene el auto de arriba y se la va llevando a mi cuñada, es que cae abajo y el carro encima. El vehículo fue retirado del lugar con una grúa y llevado hasta los patios de retención vehicular. Por su parte, la conductora fue detenida para investigaciones. Desde Machala, informó Karina Valdivieso. Vamos a contarles ahora que una persona resultó herida a causa de un accidente de tránsito suscitado en la vía a la costa. Elementos de la CTE llegaron al lugar para investigar este hecho. Veamos. Así es como quedó uno de los dos automotores involucrados en el accidente suscitado en horas de la tarde de este miércoles en la vía a la costa. Aparentemente la imprudencia en la ruta habría generado este suceso, que trasladó a gran cantidad de elementos de la Comisión de Tránsito del Ecuador al punto para verificar las novedades. Ocurre un choque por alcance entre el vehículo Suzuki azul que se encuentra en el momento en la grúa y un vehículo indica marca Kia color rojo, el cual al momento desconocemos su paradero. Uno de los conductores fue trasladado hasta una casa de salud cercana. Colaboramos ya con dichas personas y han sido trasladados al Hospital Naval Sur, en donde el médico de la comisión se acercará a realizar una valoración médica. Aseguran que resultó herido de este hecho. El otro fugó. Que los conductores deben ser prudentes a la hora de manejar. Informó Julio César Saona. Y dos versiones existen en torno a una niña que presuntamente fue abandonada en la parroquia de Yaruquí, provincia de Pichincha. Mientras las investigaciones esclarecen este hecho, la menor será enviada a una fundación con el fin de precautelar su integridad. Algo me hizo y cuando yo desperté ya estaba en el brazo al bebé. Esta es la versión de Rosa Guaninga, mujer que afirma que una señora de edad ingresó a este local y tras una conversación, no sabe cómo ni en qué momento, le dejaron abandonada en sus brazos a una menor de aproximadamente 2 meses de edad. Pues ya me fui a avisar al joven que me dejó una señora un bebé y ya ahí sí ya no me recuerdo nada. Según Guaninga, la mujer que habría abandonado a la niña entabló con ella una conversación un tanto sospechosa. Me estaba preguntando si era casada, si era soltera, cuántos hijos tiene. Yo dije que no, todavía no soy casada. Pero mientras avanzaba la charla, dice esta mujer, sus palabras se iban poniendo cada vez más intensas. Me preguntó si quieres quedar con este bebé, no sé cuántas cosas. Finalmente dice que antes de que le dé un dolor de cabeza y que sin darse cuenta se encuentre con la niña en sus brazos, la familiar de la menor habría afirmado que la pequeña tiene una hermana. Eso también me dijo, que era gemelo los hijitos. Y yo le pregunté, ¿y otro niño dónde está? Le pregunté eso. Y me dijo, no, está con la mamá, está internada en clínica, dijo. Posterior a esto, la comunidad habría alertado a la Policía Nacional. Nosotros precautelamos la integridad de la niña trasladándole inmediatamente a una unidad de salud, esto es hasta el hospital de Yaruquí, para verificar su estado médico. Paso seguido, los agentes habrían conseguido ubicar a la
quien habría argumentado un testimonio diferente. Refiere que solamente le había dejado por unos momentos, pero se verificó que nosotros llegamos al lugar a las 10 de la mañana y la niña ya estaba en estado de abandono. Ante esto, la DINAPEN, aseguró el cabo José Chicaiza, procederá a investigar a la supuesta familia de la niña. En este sentido, las investigaciones irían en torno a una presunta negligencia en el cuidado de la menor y si la misma se encuentra en un ambiente familiar que le permita desarrollarse de forma adecuada, informó Javier Rosero. Muchísima atención, fue detenido el hombre que intentó agredir a una niña, esto en el sector de la Basílica, en el centro de la ciudad de Quito. Este hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona y se viralizó. Miremos. El pasado 28 de junio, estas imágenes dieron la vuelta al país, dejando atónito a más de uno. En él se puede ver como un hombre, a plena luz del día, intenta llevarse a la fuerza a una menor, quien según testimonios de algunos vecinos, logró gritar y pedir auxilio. El hecho ocurrió en el centro de Quito. El agresor logró escapar e inmediatamente se desplegó un operativo para localizarle y aprenderlo. Y según informó este 11 de julio Víctor Arauz, jefe de la DINASET, el objetivo se logró. Esa persona ya se encuentra detenida. Arauz también aclaró que, de acuerdo a las investigaciones, se determinó que el sujeto no intentaba secuestrar a la menor. Una persona que intentó abusar de esta niña, sí, el momento que salió de su casa, trató de ingresarla en un callejón, en un zaguán, en donde trató pues de abusar en contra del pudor de la menor. En este caso no hubo la intención de secuestro. Sin embargo, el titular de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas y Extorsión recordó a la ciudadanía la importancia de denunciar a tiempo si se sospecha la desaparición de un ser querido. Un ejemplo, si su hija, su sobrina, tiene que llegar del colegio a las 2 de la tarde y hasta las 3 y media, 4, usted no tiene una comunicación con ella, automáticamente puede acercarse a cualquier unidad de policía comunitaria. No hay que esperar a 72 horas, es inmediato. Además, aconseja tener un buen canal de comunicación en el entorno familiar para que exista confianza entre padres e hijos. También recomienda controlar el uso de redes sociales para evitar la divulgación de información sensible que gente sin escrúpulos puede utilizar para acercarse a los menores. Informó Carolina Sante. Y la Policía Nacional, a través de la DINASED, informó que continúa en pie la investigación de la desaparición de la joven María José Ponce y su hija Sofía, de 4 años. Pese a información que circula en redes sociales, su familia insiste en que se continúa con la búsqueda. Después de la difusión de este video y una serie de publicaciones en la presunta cuenta personal de María José Ponce, se especuló sobre la real situación de la mujer de 28 años y su hija, a quienes sus familiares reportaron como desaparecida, pero según el contenido de los posts, se entendía que habrían salido de su hogar por voluntad propia. Sin embargo, la familia Ponce expresó sus sospechas sobre la veracidad de las publicaciones y pidieron a las autoridades que continúe con su búsqueda. Pedimos que la alerta nacional se mantenga activa hasta encontrarlas sanas y salvas. Y en efecto, Víctor Arauz, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas, DINASED, confirmó que la indagación sigue en curso. Independientemente de la información que supuestamente fue generada por la misma señora Ponce a través de una publicación en su Facebook, la investigación para nosotros continúa. El video y las publicaciones hechas entrarán a ser parte de los archivos de la investigación. La investigación nosotros, como DINASED, termina el momento que físicamente nosotros localizamos a la persona y si es una persona mayor de edad se le pide una versión para que en su versión determine cuál fue la motivación. Para nosotros sigue desaparecida. María José Ponce y Lirio Sofía fueron vistas físicamente por última vez el pasado 23 de junio cuando emprendieron un viaje de 2 días a Mindo. Sin embargo, nunca regresaron. Sus familiares iniciaron una campaña mediática a través de las redes sociales para lograr dar con su paradero, informó Carolina Basante. Es tiempo de contarles que momentos de pánico vivieron los clientes de un negocio de comidas cuando varios sujetos llegaron con armas para robar sus pertenencias. Esto sucedió en el sureste de Guayaquil. Las autoridades están investigando el hecho para localizar a los autores. Miremos. Faltaba una hora para que termine la atención nocturna en este local donde un grupo de clientes cenaba en el sureste de Guayaquil. Entre cinco andan en ese carro. Uno de color, persona negra, de color. Un carro concho vino, abierto. Se llevaron un celular. Sucedió en las calles Colombia y Gallegos Lara, pero el propietario del comedor afirma que los asaltantes no pertenecen a estas esquinas. Hay gente que viene de otro lado. Quedarme tranquilo nada más.
tranquilo. ¿Llegó a temer que se efectúe disparo? No, porque había gente cristiana aquí. No, ellos no reaccionaron nada. El suboficial Isurieta afirma que hasta la UPC nadie se ha acercado a denunciar. Vamos a acercar personalmente a tomar contacto con el propietario de este local para verificar qué situación ha tenido el día de ayer. Lo hicieron minutos después de la entrevista. Solicitaron información y algunos datos de los perfiles de los autores. Por acá, sin embargo, dicen que los atracos no son ajenos en el sector. Hace poco me asaltaron en la esquina de mi casa, se me llevaron mi ropa porque me iba de viaje, todo se me llevaron. En mi casa también me han metido y se me han llevado también algunas cosas, una computadora, mi celular también. Claro, porque aquí pasa constantemente mi hija casi sola y hasta que la venga a ver es un trámite porque ya anoche está oscuro, botado. Efectivamente, en estos últimos fines de semana y lo que va del año se ha tenido excelentes resultados, como decomisos de armas de fuego. Informó Jorge Escobar. Y en Guayaquil, los jóvenes fueron asaltados fuera de un negocio por sujetos que viajaban en una motocicleta. El hecho fue captado por una cámara de vigilancia. Esto, mientras que desde la gobernación se pedirá una ampliación a la ordenanza que regula el horario de circulación de dos hombres en motos en la urbe. Quienes han vivido estos terribles momentos son testigos y parte del termómetro delictivo de Guayaquil. Imágenes fueron captadas por cámaras de un gabinete de belleza en la calle Ernesto Albán, la principal de la ciudadela Huancavilca en el sur de Guayaquil, donde sujetos que portaban cascos y una moto sin placa y con un revólver en la mano, uno de ellos le roba los teléfonos celulares a la pareja que se encontraba sentada en ese lugar. Ocurrió a las 20 horas con 30 minutos en esa zona comercial de la ciudad, donde a Luis Quimí dos individuos con la misma modalidad intentaron asaltarlo ayer. Yo voy a guardar el carro, le digo a mi hijo que llegaba a la universidad, y cuando de pronto, hermano, dos manes de moto se cruzaron por el por aquí. Se cruzaron y yo venía así. Como yo me iba a guardar el celular, ellos pensaban que yo iba a sacar el arma y se regresan así, salen soplados. Pero dieron una balacera aquí. Pese a los patrullajes de los uniformados de la Policía Nacional, aquí aseguran que durante las noches prefieren no salir de sus casas para no ser víctimas de esas personas peligrosas. A una señora arrastraron el otro día allá al frente, le jalaron la cartera y la arrastraron. La señora bien prendía su cartera, pero de todos modos la arrastraron. Los chifas, está el otro minimarket también ahí al frente. Y todo esto son negocios, ¿eh? Cualquier rato los jóvenes los asaltan, pero por aquí cualquier cantidad de asaltos. Según la Fiscalía del Guayas, en el año 2017, de enero a julio, hubo aproximadamente 11.536 denuncias por el delito de robo. Y en el mismo periodo, pero en el año 2018, ya tienen registradas 8.589. Lo que para el fiscal Víctor González, en ocasiones los perjudicados prefieren no continuar con el proceso penal. En algunas veces por temor y en algunas veces porque ya la víctima ha arreglado con la parte procesada, no concurren a la audiencia. Mientras que el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, cree que sería exitoso que el municipio, vía ordenanza, amplíe dos horas la prohibición de circulación de dos hombres en una motocicleta. Estamos proponiendo extender un poco más la franja horaria, ampliarla un poco más. Es decir, comenzar desde la hora de pico de las 5 de la tarde. Pero en las calles ellos esperan acciones inmediatas. Aseguran que les toca enfrentar todos los días a estos sujetos armados. Informó Charlie Pisa. 7:08, 6:08, allá en Galápagos. Tiempo de contarles, comentarles que dos hombres en motocicleta habrían intentado asaltar a un ciudadano que retiraba dinero en un banco allá en la ciudad de Cuenca. Sin embargo, la policía investiga este hecho que tiene que ver con ajuste de cuentas. El chofer se salvó de milagro. Un ciudadano se salvó de ser asaltado luego que saliera de un banco ubicado en un concurrido sector de la capital, Azuaya. Dos individuos en una motocicleta intentaron parar el vehículo donde se encontraba el objetivo de los malhechores. Dos individuos en la motocicleta, una motocicleta con características de color azul con blanco, proceden a neutralizar al ciudadano para tratar de sustraerle, posiblemente se presume que su dinero que vinieron retirando del banco. La víctima, al darse cuenta de las intenciones de los malandros, logró ir del sitio, acto que fue respondido con un disparo. Proceden a realizar un disparo en contra de las personas, impactando en el vehículo.
Por tal motivo se da la fuga al vehículo para salvaguardar su vida. El ciudadano logró llamar al ECU 911 dando cuenta de lo ocurrido. Inmediatamente se desarrolló un operativo. Con estos antecedentes se plantea un operativo de búsqueda de la motocicleta. Asimismo, no se obtuvo ningún resultado positivo con la motocicleta. Policía especializada inspeccionó el vehículo donde se encontraba el hombre que casi pierde la vida. Antes no afectó a la integridad del conductor ni del propietario del vehículo, pero impactó en el tablero del vehículo, impactando por el parabrisas del lado izquierdo. La policía investigará este hecho, que al parecer se trataría de un asalto, pero no descarta que sería por otros motivos. No se sabe de cierta manera si es que fue intento de robo o fue intento de asesinato, ya que existen dos versiones, que puede ser que querían quizás algún ajuste de cuentas o quizás también por sicariato o por intento de robo. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Momento de irnos a una pausa comercial, pero al retornar les contamos que en Colombia tres funcionarios de la Fiscalía fueron asesinados en un atentado perpetrado por alias Guacho. Familiares de Katy y Oscar solicitan desclasificación de información. Esto estaremos contando al retornar acá en la entrega noticiosa de Comercio TV, el noticiero de Televicentro. Una pausa. Continuamos con más información. Les contamos que en Tumaco, tres miembros de la Fiscalía de Colombia fueron asesinados por el Frente Oliver Sinisterra, liderado por alias Guacho. El grupo disidente de las FARC disparó contra el vehículo y después le prendió fuego. El Frente Oliver Sinisterra, al mando de alias Guacho, asestó un nuevo golpe, esta vez en contra de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Colombia. Registramos con profundo dolor el asesinato a leve de tres funcionarios del Cuerpo de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Los empleados que retornaban a Pasto después de cumplir una misión en Tumaco fueron sorprendidos por los disidentes de las FARC a la altura del kilómetro 78 del sector Guayacana, quienes dispararon al automotor y posteriormente le prendieron fuego. Según los primeros reportes de las autoridades, dos de las víctimas fueron incineradas en el vehículo, mientras que un juez, que al parecer iba en caravana con los funcionarios, habría logrado huir del lugar, pues se desplazaba en otro automotor. Toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de estos asesinatos comparezcan inmediatamente ante la justicia. Los agentes de la CTI asesinados fueron identificados como Wilson Alexander Montenegro Martínez, Yair Alfonso Montenegro Galíndez y Douglas Guerrero Medina. En memoria de Douglas, Willington y Yair, redoblaremos las acciones para desmantelar y neutralizar judicialmente las bandas criminales que operan en la Guayacana. Al Frente Oliver Sinisterra se le atribuye el asesinato de los periodistas del diario El Comercio, así como la muerte de Katy Velasco y Oscar Villasís, pareja secuestrada en la frontera colombo-ecuatoriana, informó Edison Saavedra. Alias Guacho, el líder de este grupo armado, Oliver Sinisterra, llevaría contabilidad de los gastos que realiza en la compra de víveres, medicinas, licores, entre otros. También manejaría una tabla de salarios para los disidentes, siendo aproximadamente 6 millones de pesos colombianos, alrededor de $2,000, un salario para los jefes de cada escuadra. Le informamos. En las últimas operaciones al grupo armado de Oliver Sinisterra, los ejércitos de Colombia y Ecuador han incautado computadoras. Diario El Comercio tuvo acceso a uno de esos dispositivos donde se detallarían los gastos en insumos para los disidentes. Por ejemplo, gastos en cilindros de gas por 100 mil pesos, platos 160 mil, comida 1 millón 150 mil pesos, en carne se gastaría 150 mil pesos, en cucharas 10 mil, en vasos 30 mil, en ollas 100 mil y en botas 30 mil pesos. Esto no sería todo, ya que se detallaría también los salarios que perciben los colaboradores. Por ejemplo, a mujeres que cocinan se les pagaría 150 mil pesos. Este sueldo sería mayor para los disidentes que ayudan a coordinar las operaciones del grupo armado.
En la versión de un ex miliciano, mencionaría que alias Guacho pagaría hasta 3 millones de pesos, alrededor de $1,000, a los disidentes que ayudan a buscar nuevos territorios. Los jefes de cada escuadra ganarían el doble. Toda esta red de personas habría trabajado en un laboratorio que se encontraba en medio de las montañas de Nariño, Colombia, donde al parecer se procesaba y se empaquetaba la cocaína que el grupo armado traficaba. En la investigación de diario El Comercio, da a conocer que el grupo narcodelictivo tendría redes de abastecimiento en todo Nariño. Para la adquisición de víveres serían diferentes pobladores quienes darían las compras en tiendas de las localidades de Tumaco en Colombia y San Lorenzo en Ecuador. Estas pequeñas tiendas no habrían servido solo para recolectar comida, medicinas, entre otras cosas, sino también para almacenar armas, chalecos, antibalas, radios y otros equipos. Esto según la versión de un lanchero que colaboraba con la guerrilla de las FARC, versión que reposaría en la Fiscalía de Ecuador. La logística sería financiada por narcos que viven en Guayacana y Llorente, dos sectores de Tumaco, informó Patricia Aldaz. Y según información proporcionada por las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior, se conoce que un ciudadano de sexo masculino habría sido herido en el sector colombiano zona fronteriza con Ecuador. Actualmente, esta persona estaría siendo atendida en el Hospital Delfina Torres Concha, ubicado en el Cantón Esmeraldas. La información sobre un ciudadano ecuatoriano que habría sido herido en territorio colombiano zona fronteriza con Mataje Esmeraldas fue confirmada mediante un boletín oficial de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Según se conoce, el hombre de aproximadamente 28 años y dedicado a la agricultura habría avanzado hasta suelo patrio solicitando auxilio. Sobre este hecho, el ministro del Interior dijo que el herido se encontraría fuera de peligro. No, sí está fuera de peligro, una herida en la pierna. El suceso violento, confirmaron las autoridades, sucedió este 10 de julio aproximadamente a la 1:00 p.m. Una vez el herido estuvo en Ecuador, indicaron, fue atendido en el Centro de Salud de San Lorenzo y posteriormente llevado al Hospital Delfina Torres Concha en Esmeraldas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se está investigando y se le dio las atenciones del caso en materia de salud, ¿no? El ministro del Interior, Mauro Toscanini, además afirmó que se descartan atentados terroristas de disidentes de las FARC en territorio ecuatoriano. Han habido en los últimos días unas escaramuzas del lado colombiano, no del lado ecuatoriano, ¿no? Sé que han incautado armas especialmente, han encontrado una computadora, algún material de los narcos guerrilleros, especialmente el grupo llamado Guacho. Actualmente el compatriota herido, que sería oriundo de San Lorenzo, estaría siendo custodiado por la Policía Nacional. Esto mientras las autoridades competentes llevan adelante las investigaciones respectivas, informó Javier Rosero. Los familiares de Katy y Oscar, la pareja secuestrada y asesinada por alias Guacho, solicitan desclasificación de la información para conocer lo que ocurrió en este caso. Con el dolor fresco en el alma, no es para menos, vivieron largas semanas sin saber de la suerte de sus seres queridos. La única prueba de vida fue un video donde aparece la pareja. Desde ese momento todo fue incertidumbre, los días eran cortos, las noches largas, no llegaba noticia alguna de dónde estaban. Que exigíamos saber algo de mi hermano. La hermana de Katy, ahogando el sentimiento y con los ojos mojados, recordó los días difíciles que atravesaron. Un nudo en la garganta se le forma cuando habla que estuvieron solos. Según Giovanna, no recibieron la asistencia que el caso ameritaba. Lo que nosotros queríamos era la ayuda cuando mi hermana estaba viva. No ahora que mi hermana no les entregaron en una caja. Esperan que el caso no quede en el olvido, que con los cuerpos descansando en Santo Domingo de los Áchilas, nos entierren las esperanzas de conocer lo que pasó con la joven pareja. Hoy 11, eran 3 meses del secuestro de Katy y Oscar. Vamos a seguir luchando, porque nosotros queremos que todo esto no quede en impunidad. Solicitaron al gobierno que desclasifique la documentación de las acciones tomadas para conocer qué coordinaciones y negociaciones realizaron para recuperarlos con vida. Solicitamos al presidente de la República para que nos entregue, se desclasifique toda la documentación que se ha realizado en la investigación. Oscar y Katy fueron secuestrados el pasado 11 de abril en territorio colombiano. Los cuerpos aparecieron la semana anterior en la zona de Tumaco. Luego de cumplir las diligencias fueron repatriados y el fin de semana sepultados. Queremos saber, a partir del secuestro, qué es lo que hizo la Policía Nacional, cuáles fueron las acciones
a tomar en medio de ello. Al dolor se suma la inocencia de una niña de 4 años de edad, quien ajena a la cruda realidad sigue preguntando por su madre, que cuándo volverá, una pregunta que solo el tiempo sabrá responder. En Quito informó Iván Casamen. Justamente tras las declaraciones del expresidente Rafael Correa, que reconoce ser responsable político de las acciones de su gobierno, se registran reacciones en la Asamblea, donde afirman que el expresidente debería retornar al país para responder ante las autoridades por estos casos. Veamos. La declaración la dio un medio guayaquileño. Aquí el expresidente afirma que reconoce ser el responsable político de las acciones u omisiones que se registraron en su gobierno, pero rechaza que de allí se quiera endilgar una responsabilidad judicial. Esta declaración causó diferentes reacciones en la Asamblea. Los legisladores aseguran que si Correa reconoce aquello, debe tener conciencia de que una responsabilidad política bien puede derivar en una responsabilidad judicial. Bueno, es una contradicción, porque si él es responsable en lo político, en lo judicial, en lo administrativo y en lo moral. Porque si él no supervisó, si él no cumplió, si él vio qué hacían sus subalternos, si él no determinó, si no los puso a la orden de la justicia para que ellos respondan, él se vuelve por lo menos cómplice y encubridor. Que reconocer su responsabilidad es un paso importante, aseguran en la legislatura, y que sería prudente que antes de pedir asilo en algún país, el expresidente retorne al Ecuador para enfrentarla a la justicia. Que se ponga a la orden de la fiscalía, a la orden de los jueces, que venga, que dé la cara, que responda. O sea, las personas que asumen una responsabilidad como la está asumiendo, ¿no?, sin querer soslayar el otro campo que él habla, lo que es judicial, él tiene que venir acá, por el bien de la justicia en el Ecuador, por el prestigio del Ecuador, y si tanto dice que él quiere el Ecuador y que lucha por una patria soberana, que venga pues a dar la soberanía a la patria que necesitamos. Desde el morenismo aseguran que no se puede hablar de persecución política, que en Ecuador se respeta la independencia de funciones y que el expresidente debería retornar al país. Creo que hay una independencia de funciones clara en este momento, creo que se está respetando el debido proceso. En ese contexto creo que hemos dado muestras claras en este gobierno de que cada función del Estado tiene su independencia para actuar y creo que ya se ha dado muestras al respecto. Informo Javier Gallo. Y el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia analiza la casación de sentencia que recibieron 10 sentenciados en calidad de autores y cómplices del delito de cohecho relacionado a actos de corrupción en Petroecuador. En este caso, la Fiscalía investigó a varios funcionarios públicos y contratistas petroleros que supuestamente entregaron y recibieron dineros, crearon empresas offshore para mover recursos que provenían de la entrega de contratos relacionados con la rehabilitación de la refinería de Esmeraldas. Hemos logrado determinar entre los magistrados que este proceso nació viciado. Este proceso nació viciado desde un inicio. Este proceso adolece de causas de nulidad que están clarísimas y tiene que casarse esta sentencia. Tenemos algunos recursos, tenemos un recurso de revisión al que podríamos apelar, pero eso es cuestión de analizarlo, depende cómo se dé el pronunciamiento de esta corte. En Guayaquil, el esposo de Carolina Astudillo y su abogado confían en que la sala especializada penal en la Corte de Justicia del Guayas resuelva a favor de la exsecretaria Carlos Pareja Cordero, quien afirma fue sentenciada a 17 años de prisión por el presunto delito de lavado de activos, sin que existan pruebas en su contra en el caso de la red de corrupción de Petroecuador. Veamos. 3 noches después de Navidad, en 2016, Carolina Lorena Astudillo Santos fue detenida durante un encuentro familiar en las calles Tulcán y Manuel Galecio, centro de Guayaquil. La fiscalía implicaba así a la exsecretaria de Carlos Pareja Cordero en el caso Petroecuador por los presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. Un año después, la sentenciaron a 17 años. Haber autorizado una transferencia en el año 2011... cuando los fondos de donde provendría esta supuesta transferencia se produjeron recién mediante el delito de cohecho en el año 2014. Es decir, que circunstancialmente es imposible, no tiene ni siquiera sentido cronológico. Carolina Astudillo padece cáncer de piel y aún así, afirma su esposo, permaneció en condiciones infrahumanas en una cárcel de la capital. Con ropa, pijama para la costa, porque eso es lo que le permitieron ponerse en el momento. Mientras estuvo en Quito, no se le permitió llamar por teléfono, se la privó de todo derecho más elemental.
Debido a su enfermedad catastrófica, solicitaron la sustitución de las medidas cautelares. Sin suerte, después, tres habeas corpus. Como mínimo. Es indignante. Las mentiras que en los juzgados, en los tribunales correístas, la han hecho pasar por verdades. Tras apelar la sentencia de primera instancia dictaminada en diciembre del año pasado, el lunes anterior se llevó a cabo la sustentación oral de la acusada. Estamos confiados que la sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas reconozca que Carolina Astudillo fue injustamente sentenciada por un delito que no cometió. Pues lo único que anhelan a esta hora de la transición del sistema judicial, dicen, es que la justicia empiece a obrar como un derecho, sin temor ni favor, informó Jorge Escobar. El superintendente de bancos descartó haber tenido responsabilidad en la eliminación del 40% del aporte del gobierno nacional para las pensiones jubilares. Lo afirmó en la audiencia oral como parte del proceso de evaluación que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Cristian Cruz, superintendente de bancos, cree saber el origen de su evaluación. Algunas acusaciones de un grupo particular de gente, que lo que ha buscado en este tiempo es persecución, revanchismo, odio. Cruz defiende la gestión con cifras. ¿Cómo han evolucionado los depósitos de la banca en los últimos 3 años? Han crecido en 16.2%. ¿Cómo está la cartera? La cartera en los últimos 3 años ha crecido en 31.3%. En dinero, ¿los bancos cuánto han ganado? 59.5% ha sido el incremento comparando junio del 2015 con junio del año 2018. Y en los cuestionamientos al trabajo, como consta en el informe técnico de evaluación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el Super de Bancos descarta tener responsabilidad en la eliminación del 40% del aporte del Gobierno Nacional para las pensiones jubilares. Y fue la Asamblea Nacional que el 4 de abril del año 2015 aprobó la Ley de Justicia Laboral, en la cual se eliminó el 40%. Similar tesis expuso en relación a la deuda que el Estado ecuatoriano mantiene con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. La Contraloría actuó ejerciendo sus competencias. Si ya actúa años antes de que Cristian Cruz llegue a la superintendencia, mal se me puede a mí querer endosar y decir, ¿por qué no lo hizo usted? Con eso deslindó responsabilidad al no haber destituido de su cargo a Richard Espinosa, del IES. Si no soy la autoridad nominadora, ¿cómo se me quiere a mí endosar la responsabilidad de no haberla destituido? Por otro lado, defendió la modificación de los porcentajes de aportaciones de los seguros de pensiones, salud y riesgos del trabajo. La misma ley permitía que se puedan modificar esos porcentajes. ¿Con qué condición? Con la existencia de estudios actuariales. Aquí está el estudio actuarial de Bullrich recomendando el cambio de los porcentajes, lo que hace que ese cambio sea legal. Audiencia oral para presentar pruebas de descargo que no convenció a todos, en especial a quienes presentaron denuncias en contra de la gestión de la Super de Bancos. Es responsable y tiene que pagar esa irresponsabilidad que cometió en contra de los asegurados, en contra de los trabajadores. Informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio inició la etapa de impugnación en la designación de Procurador General del Estado. De la terna enviada por el Ejecutivo, una persona quedó fuera por no cumplir con todos los requisitos. ¿Alguna pregunta? Una vez aprobado el informe de la Comisión Técnica sobre la revisión de requisitos de inhabilidades de los postulantes que forman parte de la terna enviada por el Ejecutivo para la designación del Procurador General del Estado, se da paso al escrutinio público e impugnación ciudadana. Para Francisco Salvador y Juan Pablo Aguilar, María Amparo Albán queda fuera. Porque según el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, no acreditó el cumplimiento de uno de los requisitos. La ciudadanía podrá presentar impugnaciones de los postulantes Alberto Íñigo Salvador Crespo y Juan Pablo Aguilar Andrade en caso de que consideren motivadamente que no cumplen con los requisitos legales por falta de probidad, idoneidad o estar incurso en alguna de las inhabilidades o hubieren omitido información relevante para postular al cargo. De acuerdo al mandato, la fase de impugnación será de 3 días, contados a partir de su publicación en uno de los medios de comunicación. Posteriormente vendrá la designación. Ahora, si es que hubiese varias impugnaciones que nosotros como Consejo consideramos tienen que ser evaluadas, tienen todo el fundamento jurídico de rigor, una vez que haya sido comprobado, tendremos que evaluarlas y, de ser el caso, poner en conocimiento de la máxima autoridad, en este caso el presidente de la República.
con la finalidad de que el Ejecutivo pueda enviar una nueva terna. La Constitución de la República establece claramente que cuáles son las autoridades que deben ser designadas por el presidente mediante terna. Nosotros no podríamos designar un nombre sin la participación del Ejecutivo en ese sentido. Paralelamente, el Consejo Transitorio trabaja en las ternas para Superintendente de Economía Popular y Solidaria y de Control de Poder de Mercado, informó Héctor Romero. Juristas y representantes de las organizaciones sociales aplauden la decisión del Consejo de la Judicatura de invitar a la Academia a participar en la elección de delegados provinciales de la institución. La invitación que ha realizado el Consejo de la Judicatura a universidades y a organizaciones de la sociedad civil para que se envíe un listado de candidatos y puedan participar en el proceso de selección de los delegados provinciales de la institución es, según Salim Zaidán, analista jurídico, acertado. Es un buen mensaje para recuperar la independencia en la justicia. Como usted conoce, es importante que se restaure el sistema democrático y en ese propósito lo que ha hecho el presidente del Consejo de la Judicatura, Marcelo Merlo, es justamente requerir a las universidades que se envíe una lista de candidatos para que ocupen las direcciones provinciales del Consejo de la Judicatura. A decir del Consejo de la Judicatura, el objetivo es conformar un banco de elegibles con representantes de la academia y de los sectores sociales para seleccionar a quienes reemplazarán a los 27 funcionarios que ejercían estos cargos en 24 provincias y que fueron cesados el 9 de julio. Me parece que el anterior Consejo de la Judicatura sí incentivó una extralimitación de las competencias, sobre todo en el ámbito disciplinario. Sí, yo creo que el reto va a ser que los nuevos directores provinciales del Consejo de la Judicatura encaucen su actuación a lo establecido en el Código Orgánico de la Función Judicial. Por su parte, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas, está de acuerdo con la decisión y asegura ya se han preparado con su lista de postulantes. Hemos enviado las notificaciones correspondientes para que en cada provincia también participen nuestras organizaciones sociales, es decir, la Confeñé y sus bases, las nacionalidades. Las universidades y organizaciones sociales tenían como fecha límite para enviar sus propuestas hasta este 11 de julio. Los aspirantes deben ser juristas con al menos 5 años de experiencia profesional y tener conocimientos teóricos y prácticos en las áreas de responsabilidad del Consejo de la Judicatura. En Quito informó Andrea Urbe. 7:38 en la mañana, 6:38 allá en Galápagos, que 126.000 personas hayan salido de la pobreza en el año 2017, o que la cobertura de agua haya pasado del 66.4% al 71.9% del 2014 al 2017, son algunas de las cifras que el Ecuador dará en el foro político de alto nivel sobre desarrollo sostenible. Veamos. El próximo 16 de julio, en la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, el Ecuador expondrá el examen nacional voluntario sobre la implementación de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, es decir, los avances que se han tenido en materia de erradicación de pobreza, abastecimiento de agua limpia y saneamiento, eficiencia energética, entre otros. Es y va a ser una hoja de ruta para todas y todos. Y yo creo que tenemos que verlo así. Como un balance, pero también un punto de partida, una línea base que nos va a permitir también potenciar mucho más las políticas públicas. La exposición se desarrollará durante el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible. El país expondrá de manera voluntaria por primera vez. Así queremos facilitar el intercambio de experiencias que incluyan los logros, los desafíos y las enseñanzas extraídas para poder mejorar y agilizar la implementación de los dos ODS en el país. El secretario nacional de Planificación y Desarrollo adelantó algunas de las cifras que se mostrarán en el foro. Un avance a destacar es la reducción de la pobreza extrema por ingresos del 8.7% en el 2016 al 7.9% en el 2017. Uno de los avances que registra el país es el incremento en el porcentaje de viviendas abastecidas por red pública, del 66% en el 2014 al 71.9% en el 2017. En la cita también expondrán países como Bahamas, República Dominicana, México, Jamaica, Paraguay y Uruguay. En Quito informó Andrea Urbe. Las cirugías de labio paladar hendido para niños y jóvenes de escasos recursos se realizarán de manera gratuita. El próximo 18 de julio iniciarán las evaluaciones prequirúrgicas. Conozca cómo puede acceder a este servicio en la siguiente nota.
La cirugía de labio y paladar hendido, más que una cuestión estética, es una opción de vida. Y como parte de la renovación del convenio interinstitucional entre la Fundación Operación Sonrisa y el Ministerio del Interior, se realizarán operaciones quirúrgicas gratuitas. Si el niño no es intervenido en los tiempos adecuados, esto es, a los 3 meses del primer tiempo en labio y en el segundo tiempo para paladar al año, este niño va a sufrir problemas adicionales, tanto de escolaridad cuanto de violencia. Esta actividad está dirigida a ayudar a niños, niñas y jóvenes de escasos recursos a partir de los 3 meses de edad. Los únicos requisitos para acceder a este servicio social son la copia de la cédula de identidad de papá, mamá y el paciente, el niño, o el poder que requieren para poder autorizar su cirugía. Adicionalmente, un examen básico de sangre de laboratorio prequirúrgico y una fotografía tamaño postal. Para esta importante labor, la Policía Nacional facilitará las instalaciones y equipamiento del Hospital de Quito número 1, donde se tiene previsto realizar más de 200 procedimientos. Llevarán aquí las cirugías con médicos especialistas nacionales y extranjeros. Se les ha dado la posibilidad de utilizar 3 quirófanos de nuestro hospital, 10 camas hospitalarias, 4 de recuperación, todo el personal de enfermería disponible, de tal manera que todo está armado para dar ese beneficio a la sociedad. El día miércoles 18 de julio, en horario de 7 a 4 de la tarde, puede acudir a las instalaciones de Fundación Operación Sonrisa con los requisitos, ubicada en las calles Juan Larrea y Checa, donde se realizarán las evaluaciones prequirúrgicas y las intervenciones serán en el Hospital de la Policía del 19 al 21 de julio. Informó Priscila Cadena. ¿Qué deporte le gusta a sus hijos? Hay algunos que son realmente de concentración y disciplina. El que les voy a invitar es del esgrima, que es un deporte realmente precioso, ¿no? Este, dicen los expertos, sería el indicado para que los pequeños de la casa se diviertan y aprendan concentración. Algo importantísimo. Vamos. La esgrima es un deporte de combate, es un deporte olímpico, en el cual se usa armas, son armas blancas, son de toque y se usa también un traje protector. Son tres modalidades, son sable, espada y florete. Este interesante deporte está a la disposición de niños y niñas a partir de los 6 años de edad, en los cursos vacacionales de la Concentración Deportiva de Pichincha. Es un deporte como individual, grupal. Entonces aquí los chicos no solo entrenan para ser los mejores, sino también a nivel grupal también entrenan porque hay por equipos también. Entonces. Según Alejandro Monge, entrenador de florete, el esgrima ayuda a la motricidad de los niños. Ayuda mucho en lo que es el carácter, hacer deporte de combate, forma mucho también el carácter. Este vacacional se dictará en 3 modalidades. Cada módulo dura 15 días, son continuos. El horario es de 9 a 11:30 de la mañana, de lunes a viernes. Si terminan el vacacional y les gusta, pues pueden regresar en los horarios a partir de septiembre. Informó Patricia Aldaz.